Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Enrique más cerca. Bien, eh, hoy vamos a hacer un trabajo, vamos a buscar, a ver, posibles inquietudes que todo el mundo tiene o muchísima gente tiene que nos transmite, que es, bueno, Enrique, pero todo eso está muy bien, pero ¿qué hay que hacer? ¿Cómo hacerlo? En fin, eh, deciros que el cómo, los cuándos y los de qué manera hay que dejar solos al universo, no hay un cómo. O sea, no hay un camino único, sino que hay una infinidad de caminos y cada uno traza ese camino. Por lo tanto, los cómo, los cuándos y de qué manera, no hay que preguntárselo a nadie porque nadie sabe, sabe lo que es mejor para ti, ni tan siquiera sabe lo que es mejor para él, cómo va a darte un consejo para ti. Y el consejo que él te puede llegar a dar... Obviamente, es el consejo que se tiene que aplicar a él mismo. Por lo tanto, he diseñado esa, esa charla de hoy en el Ritmo Cerca que se llama El sendero de la, de la materialización, el sendero de la materialización, que vendría a ser una continuación de la anterior en el Ritmo Cerca, la naturaleza del tiempo. Están muy muy correlacionadas. Antes de empezar, voy a hacer una frase de Anthony de Melo, como ya sabéis que me, que soy un friki de Anthony de Melo que nos dice, "La iluminación es la cooperación absoluta" Con lo inevitable. Bien, esa frase es muy potente eh, para que una persona llegue a expresar esta frase implica ya su nivel de conciencia, su apertura de conciencia. ¿no? O sea, es la cooperación absoluta con lo inevitable. Pero hay que entender que lo inevitable no es algo que nos venga y que, que, que viene porque pues, no sabemos, porque tenemos mala suerte o porque es una cruz que Dios nos ha enviado o porque tenemos un mal karma. Vete a saber lo que es. No, no. Lo inevitable eh, es algo que realmente está en nuestras manos. De hecho, parafraseando a un curso nos dice que eh, tú siempre tendrás tu justo merecido, pero no, no, no hay que interpretarlo como tu justo castigo o has cometido algo y tú vas a pagar por ello, sino que tendrás tu justo merecido en el sentido en que tú tengas eh, vibre tu conciencia, tu forma de ver y entender el mundo. Por lo tanto, para empezar, eh, todos los grandes maestros lo han dicho y lo siguen diciendo. Todos somos uno. Cuando yo a veces digo todos somos uno y que todo está correlacionado, la gente se queda. Pero y esto entonces qué pasa si yo digo si dejo de hacer? No os preocupéis, todos somos uno. Somos la misma esencia, el mismo ser que se está materializando en, de infinidad de maneras. Por lo tanto, eh, esa manera de materializarse nuestra vida no es algo que repito que nos venga porque vete a saber por qué, sino que nosotros somos realmente los hacedores de lo que nos está ocurriendo en nuestra vida. La pregunta: ¿para qué vivimos el dos o la dualidad? Eh, se puede responder, y de hecho eh, es un concepto filosófico, pues, que dice lo siguiente: dice, no basta con saber que existes. Eso ya, pues, por el simple hecho de tener conciencia, ya sabes que existe. Es necesaria la observación. Eh, el universo se observa a sí mismo mediante la conciencia. O sea, todos tenemos muchas potencialidades, pero ¿de qué sirve tener esas capacidades y esas potencialidades si no las tenemos que proyectar o no las tenemos que mostrar a otros observadores? No tiene ningún sentido. Por lo tanto, en nuestra esencia, en nuestro ser, somos pluripotenciales. Por lo tanto, la conciencia es la primera separación. Pero para que haya, haya esa separación, para que haya un observador que se observe a sí mismo, tiene que haber una conciencia que observe a sí mismo, el universo se observa a sí mismo a través de sus creaciones y de sus manifestaciones. Pero repito, esas manifestaciones, esas uh, expresiones de esa conciencia tienen mucho que ver con cada ser o con cada partícula de conciencia. Por lo tanto, para que esto pueda ser, para que exista un observador, se necesita el espacio-tiempo. Bien. Pues entonces, ¿dónde está la diferencia que marca la diferencia? ¿Dónde está la clave? Pues la clave, como vengo diciendo, está en, en uno mismo. Y uh, mi vida, mi vida, lo que yo estoy viviendo constantemente tiene que ver con mi estado de conciencia. Y esto es muy importante. Hemos hablado muchísimas veces de que somos información. De hecho, somos información. Somos energía y toda energía es información. Somos información. Y esa información se va manifestando de generación en generación. Pero esto no es como un castigo o una lacra o algo que no podemos hacer nada con ello. Nosotros sí tenemos el poder de cambiar nuestra conciencia, de aumentar nuestra vibración y de esa manera se va trascendiendo esa información dándole otras manifestaciones en nuestra vida. Por lo tanto, hay que desarrollar constantemente nuestra capacidad de observación y con una, una gran característica que es evitar todo juicio entendiendo que siempre yo estoy frente a mí mismo. Bueno, me diréis, eso ya lo sabemos, te lo hemos oído decir muchísimas veces. Muy bien. Y yo te voy a contestar, como tantas veces he hecho con, o, o, cuando estoy en seminarios, cuando estoy haciendo mis cursos, en mis charlas, en definitiva, en mis conferencias, digo, muy bien, ya lo sabes, ya sé que hace mucho tiempo que se dice, miles de años que se dice, pero mi pregunta es, ¿qué haces con eso que tú sabes? ¿Qué haces con eso? ¿Con saberlo? Yo te puedo explicar un viaje. ¿Ok? Y tú, hasta te puedo explicar todos los detalles de mi viaje. Yo solamente te puedo explicar mi viaje, no puedo explicar tu viaje, ¿no? Un viaje a donde sea. Y tú ya sabes cómo viajar, ya sabes los permisos que tenéis que sacar, los aviones, los no lo sabes todo. Pero tú nunca tendrás vivirás ese viaje si realmente tú no lo realizas. Se trata de la experiencia. Es tan simple como eso. Tienes que vivir. Tienes que sentirlo, tienes que manifestarlo, porque toda esa capacidad está en ti. No hay dos personas que haciendo el mismo viaje, yendo al mismo sitio, hagan el mismo viaje. Es imposible, porque tiene que, todo tiene que ver con nuestra información, con nuestra conciencia, cómo realmente vemos o dejamos de ver las cosas. Hay gente que va por el mundo que va haciendo con, comparando, ¿no? Eh, en, mi, en, mi, en mi pueblo o en mi país, la Virgen es más milagrosa que la tuya, ¿no? Esto no funciona así. El secreto es muy simple Simple. Deja de esperar, sé el motor, sé el empuje que mueve tu vida. Por lo tanto, pon todo, todo tu amor con lo que estás haciendo. Muy bien, estamos en la conciencia dual. Estamos atrapados en la ilusión de la separación. Einstein nos dice, un ser humano experimenta la existencia, sus pensamientos, sus sentimientos, como algo separado del resto. Algo así como una ilusión óptica. De su, de su conciencia. Esta ilusión es otra cárcel, es una cárcel para nosotros. Es otra cárcel. Debemos de liberarnos de esta cárcel aumentando nuestro círculo de compasión para abarcar a toda la naturaleza. Albert Einstein. Aristóteles también decía algo parecido. Creer que la sustancia del universo es la materia es creer en la dualidad es quedarnos atrapados en el miedo, en la carencia y en la necesidad. Robert Lanza nos dice algo también parecido. Creer que la sustancia del universo es la conciencia o conciencia de unidad es tener la certeza de que detrás de todo lo que aparentemente es material hay una fuerza que si la hacemos conscientes nos permite cambiar los acontecimientos y nuestras propias vidas. Y yo tengo una propia reflexión de, sobre la unidad que es la siguiente y que quiero compartir con todos vosotros. Yo nunca espero nada de la vida. No tiene sentido esperar. La espera pertenece al futuro y allí están las infinitas posibilidades que solamente tú puedes manifestar. Como podéis ver, vivir en el presente es la única opción y es un entrenamiento mental. Por lo tanto, el, os estoy llevando hacia el umbral del secreto, del sendero. El secreto es el umbral. Como Morfeo, a, a Neo, ¿no? en, en Matrix, yo solamente te puedo acompañar hasta el umbral. ¿Qué es lo que estoy haciendo con esas dos conferencias? Llevaros a la puerta. Porque el sendero, no hay sendero. Eres tú el sendero. Yo te acompaño al umbral. Y lo, acompañarte al umbral, que también vendría a ser como el viaje del héroe, es... Decirte el estado mental con el que tienes que vivir todas tus experiencias. Y siempre las puedes vivir desde dos maneras: o desde la dualidad, desde la separación, o desde la unidad, desde la resonancia, de que todo está unido, como veremos un poquito más hacia adelante. Por lo tanto, una de las decisiones que tienes que tomar para que tu sendero sea un sendero para ampliar tu conciencia es tomar. Tomar tus decisiones siempre para un bien común, porque tú no puedes hacer una decisión para tu propio bien, porque es imposible. Cualquier cosa que hagas para ti también lo harás para los demás. Por lo tanto, pero cuando haces una cosa para el bien de todos, que es una conciencia, por lo tanto, eso también repercute en ti. Por lo tanto, tú no eres un ente separado y por lo tanto, no. Pero, pero te puedes sentir así, claro, eso es evidente, ¿no? Por lo tanto, tienes que declarar lo siguiente: Yo no hago nada, soy un camino para la materialización. Esto es vivir en el ser. Yo siempre digo lo mismo, me siento libre de ser quien soy y de hacer lo que estoy haciendo por una razón muy simple, yo no me siento el hacedor. Sí, que hago cosas, ciertamente, ¿no? y está mi voluntad en hacerlas. Y poner mi voluntad al servicio de la voluntad. Este es realmente es mi mayor anhelo: poner mi voluntad al servicio de esa fuerza inconmensurable, infinita, que no podemos llegar a comprender, pero que siempre está guiando nuestras vidas. Pero la, la guía de nuestras vidas te va a guiar en el camino mejor, aunque no quiero decir que no sea duro, en el sentido cuando tú te rindas, que eso lo hemos hablado vale también muchas veces. Por lo tanto, lo más importante es mantenerte alerta. ¿Eh? Cuidar, eres observador y tienes que observar qué es lo que realmente pones en tu mente. Tu mente es un campo. Ahora hablaremos del campo dentro de un ratito. Tu mente es un campo. Por tanto, todo lo que siembras en él va a hacer sus frutos. Cuida tus palabras, cuida tus actos. Cuida tus pensamientos, cuida tus sentimientos. Y si no puedes decir algo bueno de nadie, mejor que te quedes callado. Porque la palabra se hizo verbo o el verbo se hizo la carne, se materializó. La palabra, el verbo se materializa. Por lo tanto, cuidemos nuestras palabras, cuidemos nuestros actos, cuidemos nuestros pensamientos, cuidemos nuestros sentimientos. Y nunca olvidemos de algo muy importante el único tiempo que existe es el aquí y el ahora, porque es el instante de máxima creación. La dualidad siempre nos distrae en el pasado y en el futuro, en el pasado por recordando viejas heridas y, y evitando que eso se repita en el futuro, y el hecho de prestarle atención estoy creando una nueva realidad, sino igual muy parecida. Por lo tanto, tú me puedes estar escuchando y pensar. Muy bien, todo eso, Rick es muy bonito y te lo hemos de, lo he oído decir muchísimas veces, pero, pero ¿qué es la realidad? Pero eso es, eso es real, yo vivo mi vida realmente. ¿no? Yo te pregunto una cosa, ¿tú sabes lo que es la realidad? No, no lo sabes. Tú le llamas a muchas cosas realidad, pero nosotros hemos enseñado a través de la, vida y la emoción y todos nuestros seminarios que hemos estado haciendo y cursos, etcétera, etcétera. Tú te has dado cuenta que cuando cambias tu percepción, cuando tú cambias tu forma de ver las cosas lo que antes pensabas que era real deja de ser real y vives ves outra realidad. No es que esa sea más realidad que la otra, las dos son no son reales, pero sí que lo que tú llamas realidad no es que un cambio de conciencia que va cambiando tu percepción y por lo tanto abres las posibilidades A, a infinitas posibilidades de lo que te pueda ocurrir en tu vida. Por lo tanto, la única realidad es la esencia, es el ser, no cambia para nada. Es como es, un curso de Miagusa lo llama la inmutabilidad de la mente. ¿Eh? O sea, la mente siempre es y ella siempre te manifestará aquello que tú le siembres. Muy bien, entonces te hago una pregunta reflexiva. ¿Quién crees que crea la realidad de la cual tú te quejas? La única realidad, lo decía Einstein, es el campo. El campo es lo único que existe. El doctor Ballester nos habla en su conferencia del corazón en lo dice, nuestro cuerpo físico está envuelto en una nube que hasta ahora se le llamaba aura, pero que la ciencia ya la llama biocampo. Por lo tanto, el campo, te puedes preguntar tú, ¿qué es el campo? No? Bueno, la, la, lo que lo que sabemos a ciencia cierta es que el campo es información. Eso lo sabemos a ciencia cierta. Sabemos también que hay un campo que contiene a una infinidad de campos. Y, sobre todo, que quede claro, que el campo contiene, por tanto, toda la información y, por tanto, todas las infinitas posibilidades. Pero son potenciales, o sea, no se están manifestando. Para que se puedan manifestar se necesita de la dualidad, se necesita de la conciencia de la conciencia dual. Por lo tanto, el campo siempre guardará memoria de todo lo que se esté manifestando en nuestra vida. Y esa información, si nadie la cambia, si nadie la trasciende, se irá repitiendo de generación en generación. Ejemplos de campo. Por ejemplo, los campos morfogenéticos de Rupert Sheldrake. Nos habla de la resonancia mórfica. Nos habla de que cuando una especie, por ejemplo, unos monos, un mono descubre que una patata, una especie de patata, uh, que llena la, la, la lava, con agua de mar y es, tiene un mejor gusto con el, las, la, la salura del mar, eh, al cabo de poco tiempo todos los monos de la misma especie de las diferentes islas del Pacífico hacían exactamente lo mismo carlos gustavo jung nos salva de otro campo del inconsciente colectivo que guarda o inconsciente familiar que guarda toda la información de toda la familia la información nunca se puede perder solamente se puede transformar el campo electromagnético de la Tierra, por ejemplo, guarda toda la información de todas las especies del planeta. Por lo tanto, eso vendría a ser como una muñeca rusa. Entonces tenemos un campo y tenemos un campo superior, un campo superior y un campo superior y el campo. ¿no? Otros ejemplos. El alambre de espinos. Cuando se descubrieron los alambres de espinos, los animales se hacían heridas atroces y morían pero esa información pasó a las siguientes generaciones y nadie, no hay ninguno que se acerque a un alambre de espinos. No hicieron una conferencia ni un encuentro mundial sobre los alambres de espinos. ¿no? También los instintos son, no, no, son, no se transmiten genéticamente, es una memoria que transmite el campo de generación en generación, que quiere decir que cada especie tiene una información particular. Luego está también el experimento de los ratones, que, que están en un laberinto, se les pone una especie de... Un olor que les atrae muchísimo y cuando se acercan a ese olor les dan un... un una corriente y hasta la tercera y la cuarta generación ya los ratones no pasan por allí. No lo saben, pero no pasan. Es información. Por lo tanto, la memoria de nuestros ancestros están pasando de generación en generación. Y repetimos estas experiencias no como castigo, sino porque es una información que nuestros ancestros la han vivido desde un estrés y nos lo transmiten para que no repitamos las mismas experiencias y si las repitemos será para trascenderlas. Y luego están... Cosas que nunca habéis visto, la bandada de pájaros y de peces que se mueven como si fueran un ente. Pues no hay un líder, sencillamente es el campo que los está guiando a todos. Muy bien, ¿de dónde surgen los campos y cómo se originan? Es una pregunta que todos nos podemos hacer. Este es el gran misterio del universo. ¿no? Eh, a muchos le llaman a esto Dios, otros eh, le ponen nombres, y yo le llamo la inteligencia universal. Pero eh, de, de, esto no es, no es una suerte, ni una suerte ni una mala suerte, sino que aquí se deriva. toda la información y que tiene que ver con la conciencia de cada uno. Por tanto, hay un obstáculo. El obstáculo eh, en el camino de la materialización, el gran obstáculo, es con la inconsciencia que estamos viviendo a nuestra vida, pensando que nuestros pensamientos no van a ninguna parte y que no están creando ninguna forma en ningún lugar. Y esto es muy, muy, muy importante, que por eso hay que mantenerse alerta, que es lo que realmente alimentamos en nuestra mente. Hemos de cuidar nuestros juicios, hemos de cuidar nuestras palabras, hemos de cuidar nuestros sentimientos. Nadie te está diciendo que si te sientes enfadado, que estés enfadado. No pasa nada. Tu enfado Tus emociones están hablando de ti, acógelas, escúchelas, pero date cuenta que siempre tienen que ver con algo que han visto, una reacción en una información inconsciente. Por lo tanto, los campos aprenden de la información de cada miembro de la especie. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú, que formas parte de un campo como es la familia, tú cambias tu vida, pero tú cambias tu vida y estás dando una información anexa. Al campo, al inconsciente familiar y al inconsciente colectivo. No me caigan en la trampa dual de decir, entonces el cambio yo, cambiar a era mi hijo. Eso no funciona así. Porque cada uno tiene la libertad de escoger la información que quiera del, de, de su campo y que, y que siempre está uh, para, para servirle. Por lo tanto, cuando tú cambias, produces un cambio. Pero tú nunca sabrás qué cambio produces. Ni tienes que producir un cambio para cambiar a los demás. Esto no va así. Tú cambias en el momento que tomas conciencia, en el momento que tomas conciencia de que tus proyecciones hablan más de ti, de los demás, y que por lo tanto tú, en ese momento, ya estás creando tu sendero de vida, tu único sendero. No nadie tiene que repetir el mismo que tú. Para dejar más claro sobre lo que es el campo y de lo que están hechos los campos, Brian Skyner hace una pregunta, la pregunta que todos nos hacemos, ¿de qué están hechos los humanos?, los humanos están hechos de músculos, huesos y órganos. La siguiente pregunta es, ¿de qué están hechos los órganos? Pues de tejidos. La siguiente es, ¿de qué están hechos los tejidos? De células. ¿Y las células de qué están hechas? Pues de órganos, núcleo, mitocondrias, etc. ¿Y de qué están hechos los órganos? De proteínas. ¿Y de qué están hechas las proteínas? De aminoácidos. ¿De qué están hechos los aminoácidos? De átomos. ¿Y de qué están hechos los átomos? Protones, neutrones, electrones. ¿De qué están hechos los electrones? Campo de electrones. ¿De qué está hecho el campo? Solamente se sabe que contiene información. Por lo tanto, somos información. La gran pregunta y o la gran reflexión es la siguiente. ¿Tengo acceso a esta información y así saber cuál es la puerta o saber cuál es la puerta al acceso a este acceso? ¿Tengo acceso a esta información? La respuesta es sí. ¿Cuál es la puerta? A esta información, la puerta es el corazón. El Instituto Hermarth, que, que traducido quiere decir las matemáticas del corazón, nos habla de la importancia de mantener la coherencia de nuestro corazón. Habla de coherencia cuántica o también cuando nuestras partículas atómicas están en fase, o sea, están bien alineadas. ¿Cómo se tiene realmente una, una coherencia cuántica? Cuando realmente hacemos las cosas que sentimos que queremos hacer y no justificamos nuestros actos, ni las racionalizamos, ni, ni nos engañamos. ¿no? Por lo tanto, esos estudios de ese instituto, Hermas, dice que en nuestro, en nuestro corazón hay una inteligencia y, sobre todo, es una inteligencia emocional. Y se han encontrado que existen como unas 40.000 neuronas en nuestro corazón, es decir, nuestro corazón piensa y siente, por lo tanto tiene su propio sistema nervioso. También se han dado cuenta que nuestro corazón emite un campo eléctrico y un campo magnético que son más fuertes que los que produce el cerebro. Por lo tanto, realmente la auténtica comunicación que, que tenemos con el campo, con los campos superiores que nos mantienen y que nos realmente nos están alimentando constantemente, tiene que ver con la energía emocional que es Uh, que es más, mucho más fuerte que la del pensamiento. Como ya sabéis, nosotros enviamos -No la emoción enseñamos por encima de todo a gestionar nuestros estados emocionales. Sabemos la potencia que tienen cambiar nuestras emociones. Y nuestras emociones, para cambiar nuestras emociones, tenemos que cambiar nuestras percepciones. Y para cambiar nuestras percepciones, tenemos que comprender que no estamos separados, que todos somos información, que todo resuena, que siempre, siempre estamos frente a nosotros. Cuando realmente integramos eso en nuestras vidas y cuando comprendamos que cuando hablamos del otro, hablamos de nosotros mismos y que nosotros no podemos cambiar a nadie, sino que nos tenemos que cambiar a nosotros mismos, entonces... realmente estamos por entrando en un estado de coherencia y estamos creando otro sendero. Salimos del sendero que estamos caminando y creamos un sendero que tiene otro nivel de conciencia, otro nivel de vibración y, por tanto, está creando otras nuevas oportunidades. Por eso, aunque un millón de personas vivan en el mismo espacio-tiempo, pueden vivir un millón de realidades diferentes. Y esto siempre ha sido así. Por lo tanto, el campo del corazón, actúa como una onda de información que provee una señal global que va sincronizada, que está sincronizada y que va en todo nuestro cuerpo. Por lo tanto, estar en coherencia implica estar en coherencia en todo nuestro cuerpo, todas nuestras células, todos los la infinidade de de millóns de células e órganos que temos en nuestro cuerpo. corpo e, por lo tanto, as nosas partículas cuánticas tamén están en coherencia. E isto é es moi importante, porque cando realmente estás en coherencia, cando estás en fase, cando non estás en contradicción, ou sea, estás facendo aquilo que realmente sientes que queres hacer, No haces ningún juicio, no esperas que nadie haga nada especial. Estamos en desfase cuando queremos cambiar a los demás, cuando estamos haciendo juicios, cuando nos enfadamos porque queremos cambiar cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Ni falta que os diga que eso al final se acaba manifestando en nuestro cuerpo. Conclusión. No hay sendero. No hay sendero. Y antes de crear un nuevo sendero, pon en paz tu corazón. Ponte en paz. En este momento habrás creado ya, estás ante un nuevo umbral, habrás creado una nueva realidad. Estás en esa realidad que tú para ti será muy real, pero que la irás cambiando a medida que vayas evolucionando. Esto me ha ocurrido a mí con mis 66 años. He vivido realidades muy diferentes y cuando observo caminos, los caminos que he recorrido y que he ido cogiendo salidas, y cogiendo otros caminos, siempre han tenido que ver con mi estado de conciencia. Nunca andes por el camino de otro. No te pertenece el camino del otro. Anda tu camino, sé tú mismo, desarrolla tus capacidades. Esto es lo único importante. Muy bien, he hecho un ejercicio práctico para todos ustedes. Pensar, voy, a, voy a aterrizar un poquito eso porque la gente se pregunta, bueno, dime, dime alguna manera. Tal. Bueno, voy a hacer un ejercicio práctico que en definitiva es una recapitulación de todo lo que os he explicado hasta ahora. Primero, es el objetivo de este ejercicio, obviamente, es ampliar tu conciencia, que modifique tu sendero y de esa manera se materializarán en tu vida otras opciones. La verdad es que... Pocas veces se me atraviesa una opción. Siempre en el mundo dual tú tienes que posicionarte o decir por aquí o por allá. Pero nunca olvides de una cosa. Cuando escojas un camino, no consideres que ese camino es mejor que el del otro o que en definitiva no caigas en la trampa de los juicios. Cuando estamos atrapados en creencias muy profundas como las religiones y sobre todo las fundamentalistas y llegas a pensar que lo tuyo es mejor y lo demás no lo es, ya estás en un sendero de separación, en un sendero de dolor y de sufrimiento. Por lo tanto, el requisito indispensable para empezar ese nuevo sendero y poner en práctica este ejercicio que os estoy explicando es desprenderte del apego de cómo te gustaría que las cosas fueran. Repito, despréndete del apego de cómo las cosas te gustaría que fueran. ¿Eh? Porque tú no sabes lo que es mejor para ti y por tanto tampoco sabes lo que es mejor para nadie. Pero cuando tú veas una situación delante de ti, que realmente te está removiendo, que está haciendo, te, te está haciendo vibrar, piensa lo siguiente. Esto tiene que ver conmigo. Entonces, observa, conviértete en observador de las personas que te rodean, ¿eh? con las que convives, en casa, en el trabajo, tus relaciones, tu, eh, las parejas, etc. Observa los problemas que tú piensas y crees que tienes y sobre todo, anota las justificaciones que vas poniéndote para seguir haciendo lo mismo que estás haciendo. Observa cualquier sensación, por muy leve que sea, no la apartes, no la apagues. Esa sensación habla de ti. Toma conciencia de que todo lo que ves y de que a un modo te afecta en el sentido que sea. Es información que está en ti, repito, toda la información está en ti. El observador se observa a sí mismo a través del mundo que le rodea. Ya no señala, ya no culpa, ya no condena, ya no hace, no hace juicios, porque sabe que no ve, que lo único que ve es a sí mismo. Y con un simple acto de comprensión, ya liberas ese estrés, baja tu nivel de estrés. No hay juicios, no hay culpabilidades. No hay victimismos. Entonces tu conciencia se abre a nuevas posibilidades. Las relaciones cambiarán. Y este es el sentido de la vida. La vida es cambio. Es cambio. Así es como la naturaleza ha decidido transmitir la información mediante el cambio. El cambio es vida. Y hay que pasar la información de generación en generación. Resistirse a, eso, a los cambios. Es estar muerto en vida. Es vivir sin vivir. Vives sin coherencia. Por lo tanto, voy a terminar con una pregunta reflexiva y una frase tajante. ¿Vives tu vida? ¿Vives la vida que tú realmente quieres vivir? Vigila tus justificaciones. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo Rick Más Cerca.